distinguir entre machos y hembras a simple vista es complicado. Para ello tenemos que observar el área genital. Los machos poseen dos hendiduras, una más grande, genital, que alberga el pene y los testículos, y una más pequeña, que corresponde al ano. Las hembras, por su parte, poseen tres hendiduras, una que alberga el ano y los genitales, y dos, a ambos lados, que albergan las glándulas mamarias. Los delfines recién nacidos presionan estas hendiduras para llegar al pezón y obtener la leche materna, de la que se alimentan aproximadamente durante 2 años. Los delfines poseen tres tipos de aletas. Las aletas pectorales, a cada lado del cuerpo, les sirven para girar y frenar. La aleta dorsal, en la parte superior de su cuerpo, les proporciona estabilidad y equilibrio. Además, es como una huella dactilar que nos ayuda a identificar a cada uno de los animales. Por último, la aleta caudal en la cola, que les confiere potencia y velocidad por medio de movimientos hacia arriba y hacia abajo. Gracias al uso combinado de las aletas, los delfines son capaces de realizar multitud de movimientos y saltos increíbles, tal y como veremos a continuación. I'm ready for the rest of
y ballenas aparecen varados en nuestras costas. Lamentablemente, algunas actividades humanas, como la contaminación, los sonares militares, las prospecciones petrolíferas o el tráfico marítimo, pueden ser la causa de estos varamientos. La falta de conocimiento a la hora de ayudar a un cetáceo que ha quedado encallado puede tener consecuencias fatales para el animal, por lo que es muy importante que sigamos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, contacte con los servicios de emergencia de su país. A continuación, nuestros cuidadores harán una demostración de cómo debemos actuar de forma responsable. Hasta la llegada del equipo de rescate, acordone o vigile la zona para evitar que el animal sea alterado por parte de curiosos. Until the arrival of the rescue crew, secure and watch the area.